montes. Y el salmista se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y de quién dice? Amén. Mi socorro viene de Jehová, dice, que hizo los cielos y la tierra. Y continúa diciendo, versículo 3, no dará tu pie al resbaladero. ¿Sí? Este texto nos enseña en el capítulo completo en la escuelita, ¿sí? Y aún los adolescentes, los jóvenes, qué importante, ¿sí? Dice, no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. ¿Qué más dice? Versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Lo vamos a leer completo. El 5, ¿qué dice? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. ¿Lo cree? Amén. Dice, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Versículo 7, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará nuestra alma, tu alma. ¿Sí? Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Lo cree? Amén. Los invito a que se pongan de pie y juntos. ¿Sí? Vamos a comenzar. No sé cómo ha venido en este día, cómo ha sido su semana. ¿Sí? Pero vamos a decir, alzaré mis ojos al Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nuestro socorro viene de Él. Amén. Y Él va a guardar nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta hora. Señor, gracias por este día que tú nos has dado. Por poder estar todos juntos, Señor, alabando, glorificando tu nombre. Reconociendo, Señor, que eres nuestro Dios, que tú te mereces, Señor, toda la gloria, toda la honra, Señor. Por eso hoy disponemos nuestro corazón, Señor Jesús, para adorarte, para glorificar. A un Señor todo aquello que quiere venir a distraer, a impedir, Señor Jesús, que podamos, Señor, realmente recibir aquello que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Señor Jesús, y queremos decirte que estamos agradecidos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor Jesús, por estar en este lugar. Gracias por poder estar juntos, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor, nos dejamos, nos despojamos de todo aquello, Señor, que impide, Señor, que tu Espíritu Santo obre en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Señor Jesús y vamos a comenzar. Amén, sí, Señor Jesús. Diciendo que Él es grande, que Él es fiel, reconociendo a nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios, ¿para cuántos? Nuestra confianza está en ti, Señor. Tú puedes salvarnos y rescatar. Oh, gracias, Jesús. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre, toda la honra, mi alabanza es tuya por siempre. Señor, aleluya, rey.
esperanza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre, toda la honra y alabanza es tuya por siempre. Yeah.
que se llene tu casa con tu gloria. Cuando sane tu casa, Señor, llene su vida, su fe. Y que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh, oh. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh, oh. Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh, oh. Y esta canción que vamos a recordar, ¿sí?, está en Mateo 17, en Mateo 17, donde el discípulo, ¿sí?, él podía agregar, ¿no?, algo más. Está también en Marcos, en Lucas, pero él agrega algo que el Señor Jesús dijo. Vamos a, lo voy a tratar de resumir. Había alguien que necesitaba ser libre, ¿sí?, y el hombre le ruega a Jesús que lo libere, que lo sane, porque se lo había llevado a los discípulos y ellos no habían podido sanar, ¿sí?, en su vida. Entonces ellos le preguntan, lo lleva al Señor y él lo sana, Jesús. Y ellos después le preguntan, ¿por qué nosotros no podemos sanarlo? Sí, el Señor es bien, bien tajante, porque les dice, porque no tienen fe. ¿Sí? Y les da esa enseñanza. Dice que si tuviera fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza, o sea, tan pequeña, ¿no? ¿Sí? Si ellos tuvieran fe, si nosotros, ¿sí?, tuviéramos fe como un grano de mostaza, le diríamos al monte, a la montaña, que se mueva de aquí a allá, y eso va a suceder, ¿o no? Amén. ¿Sí? Para él no hay nada imposible. ¿Sí? Él termina diciendo eso, ¿lo cree? Y hoy dígase a usted mismo, Maru, bueno, el nombre de cada uno, tenés que tener fe, es como un grano de mostaza. ¿Sí? ¿Cuántos lo dicen? Te dicen a sí mismo, tenés fe con grano de mostaza. Ponga su nombre, ¿sí? Y ahora sí, vamos a decir todos juntos. Si tú tienes fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieres fe, ¿cómo? Como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. ¿Qué va a pasar? Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y esa montaña se moverá, 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 esa montaña se moverá, 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 esa montaña se moverá, 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 esa montaña se moverá, moverá, moverá. Si tú quieres ver como un grano de mostaza, ¿quién lo dice? Eso lo dice el Señor. Si tú quieres ver como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, moverá, 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 esa montaña se moverá, se moverá, moverá.
esa montaña. Muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña. Muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá. Que no, que no había victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que si venceremos, aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Pero fuera de Cristo no hay victoria, fuera de Cristo no hay paz, fuera de Cristo no hay amor. No hay victoria, no hay paz si no hay amor. No hay victoria, no hay paz si no hay amor. ¿Quién dijo que no? Que no habrá victoria habiendo conocido al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que sí venceremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Aunque Satán no quiera, victoria tendremos. Ha sido tan
que no escales para encontrarme. No hay pared que no derrumbas, mentiras que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Hacia Jesús. No hay pared que no derrumbas, mentiras que no rompas para encontrarme a mí. Para encontrarme, no hay pared que no derrumbas, mentiras que no rompas. Para encontrarme, gracias Jesús. No hay sombra que no alumbres, montes que no escales. Para encontrarme, gracias Jesús. No hay pared que no derrumbas, mentiras que no rompas. Para encontrarme. Sombra que no alumbre, montes que no escales, para encontrarme a mí. Para encontrarnos, gracias Jesús. No hay pared que no derrumba, mentiras que no rompa, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbre, montes que no escales, para encontrarme a mí. Señor, amén. Los invito, hermanos, a tomar su asiento. Vamos a invitar a los hermanos que levantan la ofrenda. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, como podíamos decir, cantar, expresar por ese amor tuyo incondicional para nuestras vidas, Señor. Y en todas las áreas, Señor. En todo tú estás, Señor. Por eso hoy oramos por la ofrenda. Que tú bendigas, Señor, cada vida. Que tú proveas, Señor, de acuerdo a cada necesidad, Señor.
que te demos con gozo, con alegría de todo corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y esta alabanza está inspirada en un Salmo 63, ¿sí? Y yo recuerdo esta alabanza desde chica, haber visto una obra en la escuelita, y a partir de ahí me quedó grabado, ¿sí? Me acuerdo que hay una parte donde estaba Jesús y una persona y cubría, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿no? Cada vez que pasaban situaciones difíciles, incluso hasta ahora, puedo recordar esa imagen y decir, el Señor Jesús nos cubre. ¿Cuántos lo creen? Está pegada a ti,
porque tu diestra. Sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos bendecidos? ¿Cuántos agradecidos? Aleluya. Qué bueno es poder estar en su presencia. Amén. Yo no sé. Hoy llegaste hasta este lugar, hasta este templo, este recinto. Gracias a Dios por este lugar físico. Y no sé a quién tienes a tu lado. Pero vas a bendecirle, vas a darle un apretón de mano en el nombre de Jesús. Si tienes que levantarte en el nombre y darle un abrazo, en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos los que han regresado de viaje, de sus merecidas vacaciones. Y los que han quedado aquí en casa, en la ciudad, bienvenidos también. Bienvenidos. Aleluya. Yo no sé cómo estás, pero gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por esta jornada, por estos 20 grados de temperatura. Aleluya. Amén. ¿Quieres darle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Y Jesús es el Shalom, es nuestra paz. Yo soy la paz. Amén. En medio de los momentos turbulentos, de tormentas, Él es la paz. En medio de la preocupación, Él es paz. Amén. Él es nuestro amigo fiel, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro amigo, es todo, amén. Aleluya. Si ustedes me permiten cantar esta canción junto a todos ustedes, Jesús, mi fiel amigo, amén. Y en plena libertad, amén, para alabarle y adorarle al Señor como lo hemos estado haciendo. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad. Vamos de nuevo, llévame allá. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad. ¿Cuánto dicen? Una y otra vez a
para estar yo junto a ti. No me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir. Tú eres todo para mí. ¿Para cuánto Jesús es todo? Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Como dice iglesia, quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero. ¿Recordó la alabanza? Amén. Vamos a ponernos de pie. Oh, deja que el Señor en esta hora inunda tu corazón. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. Amén. Momentos que no tendrían que faltar, que tienen que abundar en nosotros. Amén. Aleluya. Una vez más. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad. Puedo contener cuando me miras así. Aleluya. Ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Con toda tu fuerza, Jesús, mi fiel amigo. ¿Para cuántos? Mi dulce cariño. Me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir. Eres todo para mí, Jesús. Jesús, mi fiel amigo. Quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver.
¿Cuántos dicen? No quiero volver atrás. Oh, sí. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, dile, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Puedes decirle en esta noche, eres todo para mí. Levanta tus manos hacia el cielo. Aleluya, dile a Jesús, eres todo para mí. Joven, dile al Señor, eres todo para mí. Aleluya. Oh, hermanos, hermanas, dile al Señor en esta hora, eres todo para mí. Eres todo para mí. Que nada, Señor, sustituya tu presencia en nosotros. Que nada reemplace en nosotros tu presencia, tu Santo Espíritu, Señor, tu Santo Espíritu, aleluya. Oh, la gracia, la unción sobre su pueblo, sobre su iglesia, aleluya. Presencia de Dios, presencia de Dios. Y en esta noche tú vas a dar lo que tu pueblo necesita, lo que necesitamos en esta hora, Padre. Queremos tener nuestro corazón y nuestra mente abiertos, receptivos a ti, Señor, a tu obrar, Espíritu de Dios, aleluya, aleluya. Y glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, en este lugar, glorifícate, Señor, en cada vida presente, glorifícate, Señor, en los que han quedado en casa, glorifícate, Señor, en todo aquel que está oyendo y mirando en esta noche este servicio, glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, aleluya. Oh, tú vas a responder, tú vas a hacer, oh, tú vas a dar respuesta, salida, en el nombre de Jesús. Jesús, en esta noche di en el nombre de Jesús. Oh, nombre que sobre todo nombre. Oh, di kaurishirarabahanda. Aleluya, aleluya, aleluya. Podemos sentarnos, hermanos. Aleluya, gracias a Dios por su palabra, amén. En esta noche quiero decirles a cada uno, no te preocupes, no te preocupes. Tercera vez, no te preocupes. Aleluya, vas a decirle al hermano o a la hermana que tienes a tu lado, no te preocupes. Aleluya. Creo que todos estamos de acuerdo que el día tiene 24 horas. ¿Están de acuerdo? Amén. Tiene 24 horas, todos nuestros días, cada día tiene 24 horas, aunque para algunos quizás quisieran que hubieran más horas, ¿no? Porque se hacen pocas, pero todos tenemos la misma cantidad de tiempo y todos en esa cantidad de tiempo, en ese día de 24 horas, vamos a experimentar, vamos, o hemos experimentado, o lo vamos a hacer, situaciones
muchas veces difíciles, situaciones complejas, experimentamos desafíos, experimentamos presiones, y nos confrontamos con problemas que tenemos que resolver en lo diario. Y también en esas 24 horas que el Señor nos da, ese día que el Señor nos da, lo más importante que tenemos que tener presente, que este día el Señor nos dio ¿para qué? Para alegrarnos y gozarnos. Amén. Este es el día que el Señor nos dio. Amén. Entonces, cada día que durante la semana van transcurriendo las jornadas, los días, debemos tener presente eso. Pero creo que todos vamos a coincidir que todos pasamos momentos y tenemos situaciones, como les decía hace unos instantes, que debemos resolver. Si yo en esta noche hiciese esta pregunta, ¿hay situaciones, cuestiones, cosas que hay que resolver? ¿O están todas resueltas? Hay que resolver algunos asuntos, en lo individual, en lo personal, en lo familiar, en fin. Pero yo no sé, cuando comenzamos, iniciamos la semana el día domingo y comenzamos el lunes y comenzamos muchos de ustedes y yo también con las actividades, tareas, el trabajo, solemos encontrarnos con diferentes personas y esas personas nos rodean, muchos de ellos diariamente, porque si usted toma un colectivo, quizás en el mismo horario va a encontrar a las mismas personas. O camina hacia un lugar específico todos los días, va a encontrar también en ese mismo horario a ciertas personas que de pronto terminamos saludándonos, ¿no? Buen día, de tanto vernos todos los días, ¿sí? Entonces, o solo el hecho de caminar, el hábito de caminar o el caminar hacia las actividades que tenemos que realizar o caminar porque es un hábito caminar y es saludable, hace muy, muy bien. Y usted se va a encontrar seguramente con personas todos los días, personas que nos rodean. Y yo no sé si usted tiene esa sensación muchas veces que no nos alcanzan las horas o a alguno le sobra las horas. ¿A cuánto nos faltan horas? ¿Sí? O sea, nos despertamos, comenzamos, gracias a Dios, nos despertamos, comenzamos a andar, comenzamos el día a transitarlo y cuando llegamos a la noche y nos acostamos y estamos allí en nuestras camas, muchas veces nos decimos a nosotros mismos, no sé si a usted le sucede, hice un montón hoy, pero me faltaron otras por hacer, otras cosas por hacer. ¿Es así? ¿En cuántos? Amén. Entonces, sentimos, por eso mismo sentimos esa presión frente a tantos movimientos, ¿sí? Frente al trajín diario, la demanda que usted y yo tenemos en su hogar, en su trabajo, en todo lo que usted realiza y realizamos, tanto roce constante que tenemos con aquellos que tenemos a nuestro alrededor.
Y son exigencias que usted y yo tenemos y que queremos dar y llevar a cabo y lograr con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es nuestro ayudador, Él está en nosotros, Él está con nosotros y queremos lograr lo que quizás para esa semana nos hemos propuesto o quizás para ese día nos hemos trazado. Y a veces ocurre que se convierten todas esas exigencias, todas esas demandas, vuelvo a repetir, en presiones en nosotros. Y todo eso nos lleva y nos genera y se dispara en grandes preocupaciones que tenemos. Y cuando nos preocupamos, cuando usted se preocupa y cuando yo me preocupo, quizás nos alteramos. Hay alteraciones en nosotros porque nos estamos preocupando. Alteraciones desde lo emocional, ¿sí? De pronto estamos arriba, abajo, sube y baja. Nuestras emociones, por momentos estamos alegres, por momentos estamos mal y por momentos estamos re mal. Entonces, Dios... nos ayude frente a nuestras propias emociones, frente a nuestras propias corridas. Ya en una, no quiero asustarlos, es para irnos preparando, pero ya en unos días las mamás comienzan con las labores de sus hijos en edad escolar, primaria, secundaria. Algunos que se reintegran al trabajo. Y también, aparte de que hay cambios emocionales, también muchas veces hay cambios, la presión, sentirnos presionados, produce cambios inclusive de alimentación, produce cambios para descansar. No se descansa bien, hay problemas para dormir. Y todo esto es consecuencia de sentirnos presionados. Y cuando no descansamos bien, no podemos, nuestro cuerpo, no descansa bien, no se recupera, entonces... es imposible el día siguiente, ¿no? Así que hay cambios que se producen, hermanos. Hay mucha gente que vive de esta manera, inclusive muchas veces esto salpica a nosotros, a los hijos de Dios, y se deriva y toca a nuestros cuerpos porque... ¿Cuántas enfermedades? ¿Sí? Que una úlcera, que una gastritis, que resfríos continuos. El Señor nos ayude, infecciones, en fin. Ahora, todas estas presiones, viene a mi mente esa prensa, ¿vio? Para las aceitunas, y vieron esos morteros para el ajo. No, ahora es todo. ¿Cómo? Sí, eso. Yo lo usé bastante, eso de para el ajo, ¿no? Entonces, esas presiones generan consecuencias en nuestras vidas. Y todos tenemos, hermanos, todos tenemos solo 24 horas cada día. Y entonces la situación o la cuestión en todo esto no es solo, hermanos,
el problema en sí mismo, sino es la preocupación que nosotros le ponemos a ese problema. ¿Sí? Porque la adversidad, la prueba, hermanos, no se soluciona. Ningún problema se soluciona preocupándose, sino ocupándose. Preocupándose es, nosotros le agregamos esa palabra pre, de antemano, hermano, ese pre que uno le agrega, pero los problemas, las situaciones difíciles, los momentos complejos, se solucionan, ¿sí? Entonces, pero se solucionan cuando nosotros nos ocupamos. Si solo nos preocupamos, sálvese quien pueda. Porque nos quedamos en la preocupación. Entonces, quizás uno puede estar quieto, pero está preocupado. Porque asaltan pensamientos, las emociones. ¿Sí? ¿Cómo voy a llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a pagar esta deuda? Llegan los impuestos, los chicos al colegio, o sea, lo diario. ¿Y cómo hago con esto, con lo otro? No lo voy a poder resolver. ¿Sí? Entonces, me estoy preocupando. Y yo sé que acá hay una iglesia que se ocupa también. Pero la preocupación es una exigencia que en alguna parte de nuestro cuerpo deriva. Nos hace mucho daño. No nos hace bien. E inclusive no nos hace bien a nosotros, pero también a los demás. Tampoco les hace bien a los demás. Porque los demás muchas veces perciben qué momento nosotros estamos atravesando. E inclusive las mascotas, cuando ya nos ven a nosotros sacados o sacadas, ni la mascota se acerca. Pobre perrito, ¿no? Sí, ni siquiera nos viene a saludar porque ve que estamos preocupados, que estamos alterados, que estamos inquietos. Y por otro lado, muchos tratan, hermanos, de solucionar los problemas, tratando de hacer algunas cosas, como por ejemplo, están aquellos que ignoran los problemas. No pasa nada. ¿Dónde hay un problema? Lo ignoran, ¿sí? Y realmente hay que identificar, porque seguramente hay problemas y pueden ser con el tiempo mayores y graves y pueden terminar en tragedias. Cuando también nosotros, por no asumir y querer ignorar, no nos ocupamos en ese momento de ese problema, porque queremos ignorarlo. Pero están las otras personas también que agrandan las situaciones, los problemas. Yo no sé cuál de estos somos nosotros, si somos de los que ignoramos, si somos de los que agrandamos los problemas. Son problemas pequeños que realmente no hay que hacerle caso, o sea, sí, pero son situaciones que se agrandan. Bueno, cada uno lo resuelve como puede. Pero también están los que eluden, no enfrentan los problemas, los evitan. O sea, llegan tarde a casa porque no, justo vamos a hablar de ese tema, no quiero tocarlo, quiero llegar a casa, cenar, estar tranquilo e irme a descansar.
o llego tarde a la reunión de trabajo porque no quiero hablar sobre esa dificultad en el trabajo, ¿no? Entonces, mis hermanos, les dije, están los que ignoran y los que también minimizan, ¿sí? Realmente hay que prestarle atención y no se le presta. Y está el que agranda y realmente no hay que prestarle atención, pero se le presta, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿cómo podemos enfrentar los problemas? ¿Cuál es el consejo del Señor? ¿Qué es lo que dice su palabra? ¿Cómo enfrentamos la preocupación? Vamos a ir a Mateo 6, 31 al 34. Es un pasaje conocido por todos nosotros. Dice, no os afanéis. Eso quiere decir, no se preocupen. Volvé a mirar al hermano y hermana que tenés a tu lado. Y de nuevo, que quede claro, ¿eh? No te preocupes. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, esto me gusta, nuestro Padre Celestial, ese término que continúa ahí, Padre Celestial, ¿qué dice? Sabe, tu papá, Padre Celestial, sabe, Él sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero el 33, ¿qué nos dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 34, de nuevo nos dice, así que no os afanéis, no se preocupen por el día de mañana, no se preocupen por el día de mañana, no se preocupen por mañana domingo, por esta semana, por este mes, por este año, porque el día de mañana traerá su afán, su preocupación, y muchas veces nosotros nos adelantamos, basta cada día su propio mal. Ahora, ¿cuál es el desafío que el Señor hace en este pasaje? Que el afán no nos gane nuestra pelea. El afán, mi hermano y hermana, no te tiene que ganar tu pelea. Iglesia, el afán, la preocupación, no nos debe ganar. Amén. El desafío del Señor hoy, de parte de Dios, es que nos ocupemos. No debemos preocuparnos, debemos ocuparnos. Ahora, ¿cómo podemos ocuparnos de nuestros problemas y no preocuparnos? ¿Cómo es esto? Bueno, aquí va la receta de parte de Dios para Susan y para todos ustedes, confiando en el Señor Jesús, porque Él es nuestro pastor, ¿sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Promesas de parte de Dios. Entonces, debemos ocuparnos confiando
en el Señor. El Señor vive en nuestras vidas, está con nosotros y Él nos ayuda. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Dios Omnipotente. Amén. El cuidado, la protección, la providencia, el Señor suple. Amén. Y no lo dice Susan, lo dice su palabra. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra fe. Ayúdame, Señor, a creer a tus palabras en este tiempo. Amén. Y muchas veces, y vuelvo a esta expresión, y quiero que quede hondo en nuestro corazón, que salga de este lugar diciendo: mi Padre Dios, mi Padre Celestial, Él sabe, Él sabe. Amén. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que nosotros necesitamos como pueblo de Dios, como iglesia. Él conoce la intimidad del corazón en esta noche de este pueblo, de esta iglesia, de esta congregación. Pero Él conoce también, nos conoce en forma personal, amén, y familiar. Entonces, Él sabe. Hermano, muchas veces, quizás usted ha tenido esos momentos donde se ha sentido mal y se lo ha dicho a su familia, se lo ha contado o no se lo ha contado, lo ha mantenido en reserva y quizás esa familia o nuestras familias por ignorar, no lo saben, y si lo saben, quieren ignorar también, muchas veces. Amén. Pero vuelvo a repetirte en esta hora, debemos tener claro que aunque nuestras familias, las personas que nos rodean, los hermanos que nos rodean, la gente que está a nuestro alrededor, sepa o no sepa lo que usted y yo necesitamos, está nuestro Dios, Jehová Jiré, Jehová el proveedor. Amén. Él sabe. Él sabe. Mira en esta noche al Señor. Él sabe. Él sabe. Y como sabe nuestro Señor, Él se adelanta. Él se anticipa a todas las situaciones porque Él está con nosotros. Es tremendo, en el nombre de Jesús. Él está con nosotros, Él está en nosotros. Con Cristo somos más que vencedores porque somos mayoría. Amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Y Dios es bueno. Y Dios es bueno todo el tiempo. Y Dios es fiel todo el tiempo. Amén. Grande es su fidelidad. Entonces, en esta hora debemos elegir confiar y confiar en nuestro Señor. Y debemos poner nuestros ojos y nuestra mirada en el Señor Jesús. Y nuestros pensamientos y nuestras emociones van a ser alineadas a esos pensamientos de Dios. Amén. A sus palabras. Y eso va a ser que si nuestros pensamientos y nuestras emociones son alineadas a su palabra, nuestra forma de actuar va a ser modificada y transformada por el Señor. Amén. Entonces,
la invitación en esta noche de parte del Señor es que no nos preocupemos, que debemos tener una actitud correcta frente a las situaciones, a los problemas. Y vamos a considerar lo siguiente, algunas recomendaciones. Lo primero que tenemos que saber que los problemas son tan solo una parte de la vida. Los problemas son solo una parte de la vida. Dije que los problemas son parte de, son una parte de la vida. Pero para algunas personas la vida es un problema. No sé si usted se ha encontrado con este tipo de personas e inclusive hermanos. La vida es un problema. Y tenemos que tener presente que es una bendición de Dios, la vida. La vida es una bendición de Dios. Respirar es una bendición de Dios. Hermanos, respirar, estar vivos, estar en esta noche, en ese lugar. Usted apartó este tiempo para reunirse con sus hermanos y oír la palabra del Señor. Es una bendición la vida. Mi hermano, mi hermana, tu vida es una bendición para mí. Aleluya. Para algunos todo es un problema. Todo es un problema. Por todo se queja. Porque si hay calor, porque hay calor. Si hay viento, porque hay viento. Si hay lluvia, porque hay lluvia. Aleluya, ayúdame, Señor. Sí. Si sale de vacaciones, porque salió de vacaciones. Y salió de vacaciones y no tuvo días buenos, lluviosos, nublados. Qué malas vacaciones. Si hubiese habido sol, seguro que iba a ser diferente. Pero nos van a tocar todo tipo de vacaciones. A algunos les toca lluvia, a otros les toca calor, sol. O por ejemplo, si haces un vuelo en avión, uno se encomienda en manos del Señor, ¿no? También nos encomendamos si salen en colectivo, en auto, en fin, ¿sí? Pero imagínese que la azafata le está sirviendo el almuerzo. Bueno, hoy ya lo que te sirvan. Pero nos viene tan bien eso que nos sirven. Y de pronto nos dan la bandeja, nos quitan la bandeja porque empezó a el vuelo a tener sus turbulencias, ¿no? Y es la vida, es parte de la vida, ¿sí? Quizás hasta puedes, el avión te puede dejar, el colectivo te puede dejar y te quedaste, ¿no? Varada, sí. O intercambiaron tus valijas. Ay, eso me pasó. Sí, pero es parte de la vida. Recuerdo que mi primera vez que tengo que viajar, y fue un desafío, viajar a Puerto Rico y tenía que hacer escala por Miami. Y al regresar de Puerto Rico ya venía, habíamos salido con el vuelo demorado porque estaban haciendo paro, en fin. Cuando llego a Miami, bajo del avión, voy para encima, es interminable, ¿no? El aeropuerto, aerolínea se había ido.
Estamos hablando de la preocupación. ¿Qué preocupa? ¿Qué me ve? O sea, no, no, no. ¿Cómo? ¿Y quién se hace cargo de mí? Hermanos, de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, en ese aeropuerto llegué y me senté en el suelo y dije, bueno, Señor, hacete cargo. Y el Señor me da un avión más grande, ¿no? Como, impresionante, y vengo con todos los gringos. O sea, eso chiquito que los otros días, que parece pequeño, pero que es grande lo que nos contó, muy grande lo que nos contó la pastora, acerca de su testimonio, de la preocupación, tenía que hacerse una resonancia. 3 veces se lo suspendieron. Y cuando ella dice, bueno, Señor, hacete cargo, Dios tiene la respuesta. Se lo pudo hacer, gracias a Dios. Pero, hermanos, ¿qué sucede? Debemos nosotros decidirnos con qué nos quedamos. ¿Nos quedamos con, retenemos lo bueno o retenemos lo malo de lo que Dios nos permite vivir? Yo no sé, ¿usted qué elige, lo bueno o lo malo? Pero sí sé que esas cuestiones imprevistas, momentos inesperados, situaciones que nos tocan vivir, nos hacen salir, deben en nosotros hacernos salir mejores. A veces se sale amargado y por siempre, porque la prueba hace eso. O salimos mejores o salimos amargados, enojados, rezongando, protesta, queja, ¿sí? Entonces, yo no sé si a usted le ha pasado. Hay personas que han pasado, hay hermanos en el Señor, en la fe, que han pasado de todo. Yo creo que hoy no está la hermana, pero yo tengo en el grupo de oración una hermana, más de 80 años, donde fui parte de 3 momentos donde ella tuvo que despedir a 3 hijos. Y los otros días agradecía en la oración, el Señor me ha sostenido. Eso inspira a mi fe. 3 hijos. Seguramente usted ha pasado mucho y la mano de Dios le ha sostenido. Amén. Entonces, vamos a decidirnos, hermanos, a todas esas experiencias, vivencias que tenemos, que nos tocan vivir, a retener lo bueno y a dejar de lado lo malo en nosotros, ¿sí? Yo creo que usted y yo somos personas de fe. Somos hombres y mujeres de fe. Decirle al que está al lado, vamos. Sos de fe, hermana. Y hay que creerlo. Judith, hay que creerlo en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, ustedes son una inspiración para mí. Amén. Y si somos personas de fe, nos paramos, nos retrocedemos y avanzamos. Aleluya.
Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Yo no sé si alguna vez te has caído o la semana pasada caíste, pero Dios te levanta, Él nos levanta, Él nos sostiene. Amén. El Señor hoy viene y nos levanta en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Puedes decir amén? El Señor me levanta porque Él me sostiene con sus manos. Aleluya. El Señor está en medio de nuestras batallas. El Señor está en medio de nuestras luchas. El Señor está en medio de nuestras peleas en el nombre de Jesús. Y debemos mirar a cada problema, mis hermanos, como segunda recomendación, mirar a cada problema como una oportunidad de parte de Dios para crecer y avanzar, para madurar. Amén. Importante esos momentos de prueba. Yo si en esta noche les preguntase en qué momento de sus vidas usted ha crecido y ha madurado, quizá me responde, han sido los peores momentos de mi vida. En esos momentos dolorosos, en esos momentos tristes, en esos momentos que nos asfixian. Amén. Donde el Señor, donde hemos tocado fondo, donde el Señor nos lo permite para que nosotros nos tomemos de sus manos, nos agarremos de las manos del Señor y podamos madurar, crecer, avanzar. Quizás en esos momentos de enfermedad, quizás en esos momentos de pruebas económicas. Pero lo que debemos hacer es orar, confiar en el Señor, mis hermanos. Él va a dar respuesta y dar pasos de fe en este tiempo. Aleluya. Y Dios te va a ayudar. Los problemas, las pruebas son una oportunidad para crecer, para madurar y para avanzar. Para poder entrar en esa intimidad, para poder entrar en esa comunión, para poder conocerle al Señor a través de esa revelación, porque el Señor se revela a través de cada situación, a través de cada momento que estemos pasando, ¿sí? Escuchando nuestra oración, sanando nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras memorias, sanando nuestros cuerpos. Él se revela, amén. Cuando restaura nuestras vidas, cuando nos libera del peligro, cuando nos libra de la tentación. Aleluya. La prueba, la adversidad o el problema es el momento exacto para nosotros, hermanos. Es la oportunidad para avanzar. Y primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza. La fe es probada. Tu fe es probada. Mi fe es probada. No estamos exentos de esto. Nuestra fe tiene que ser probada. Amén. El versículo dice que el fuego quema los elementos que están pegados en el oro de manera tal que todo lo que no es oro salga y quede el oro puro. Amén. Eso es lo que hace la prueba con nosotros. Amén. Entonces, la prueba es como un examen. Aleluya, tenemos que salir aprobados. Entonces, el Señor necesita hombres y mujeres de fe
que no se dejen vencer. Amén. Y no permitir que las pruebas, que los problemas nos amarguen la vida y produzca veneno en nosotros. No, en el nombre de Jesús. Y debemos seguir en su presencia. Debemos seguir en su presencia. El tercer punto es aceptar ciertos hechos de la vida. Aceptar ciertos hechos de la vida. ¿Aceptar qué cosa? Hechos de la vida. Hermanos, un problema, por más difícil que sea, tiene solución si nos ocupamos. Ahora, un problema puede ser en la familia, que existe un problema con un hijo matrimonial, etc. Pero un problema, cuando usted y yo no le encontramos solución, empezamos a desesperarnos. Y eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo nos desesperemos y nos preocupemos. Preocuparnos de tal manera que ni siquiera el Señor nos alcanza para esto. Ni siquiera Dios tiene la solución para esto. No, en el nombre de Jesús, eso es mentira del diablo. Amén. Pero los problemas, hermanos, para hallarle solución, tenemos que orar, tenemos que confiar, tenemos que buscar al Señor, ¿sí? Tenemos que alabar al Señor, alabarle al Señor, tenemos que darle gracias a pesar de lo que nos está aconteciendo, alabarle y darle gracias al Señor. Y Dios nos da la salida y nos capacita para esa salida, amén, para esa solución. Ahora, los hechos son realidades, como por ejemplo, una pérdida de un ser querido. Debemos aceptarlo. Debemos aceptarlo. Porque todos hemos pasado por pérdidas. O quizá vamos a pasar, e inclusive nosotros nos vamos a morir. Chau, chau. Amén. Entonces, es una realidad, un hecho, y hay que aceptarlo. Y frente a esas pérdidas, mis hermanos, por más que nosotros querramos que ese ser querido no se vaya, el Señor nos debe ayudar a desprendernos, amén, aprender a aceptar. Y hemos aceptado. Ahora, quizás a veces me he encontrado con vidas donde me han dicho, lo perdí. Perdí al esposo, a la esposa, al hijo, al papá, a la mamá. Digo, no, no los perdiste, porque el Señor te permitió vivir esos años de compañerismo, esos años de amor, esos años de amistad, esos años de servicio hacia esa persona. Amén. No se pierden, si no están dentro nuestro. Lo que sí, Dios se ocupa de nuestro dolor, trayendo consuelo, trayendo paz. Amén. Porque el duelo es un regalo de parte de Dios. Ese es el tiempo, el periodo donde Dios está produciendo en nosotros sanidad. Y el duelo no lo podemos evitar. Hay que transitarlo en el nombre de Jesús. Pero lo más importante es que usted y yo tenemos esa esperanza en gloria. Hermano, lo he experimentado en el nombre de Jesús. Él da paz. Amén. Ahora, ¿cómo,
cómo usted y yo podemos enfrentarnos a ese dolor o ese dolor que nos invade por tantas cosas. Bueno, es entregándonos al Señor, rindiéndonos a Él, sujetándonos a sus promesas, a sus palabras, a su presencia, siendo obedientes en el nombre de Jesús. Él da paz y esa paz nos ayuda a seguir confiando en Él y levantar, para que nos ayude a levantarnos cada día, ¿sí? Mirando a Cristo en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, el Señor sé y estamos orando por tantos en el nombre de Jesús que necesitan paz, amén, que necesitan consuelo en esta hora y hay que atravesarlo en el nombre de Jesús. Y lo último, lo más importante, dice Jeremías en 29:11, y si hay sentimientos, emociones que aún siguen produciendo dolor, están doliendo, hermanos, que el Señor en esta hora esté sanando. Amén. Es un día para resolver hoy. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos podemos dar gracias al Señor por esos buenos pensamientos de parte de Dios? Pensamientos de bien, pensamiento de paz, amén, de vida, de abundancia, de salud, de prosperidad en el nombre de Jesús. Dios piensa bien para nosotros, amén. Y Él nos ama, no hay nadie que nos ame como Él. Aleluya. Y Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Y ese propósito se llevará a cabo como cuarto, porque como cuarto punto, Dios nos creó, nos formó para gloria y alabanza del Señor, amén. Y nos trajo a este mundo con propósito, no a la deriva, con propósito. Amén. No es que mi vida no tenga sentido, hay razón de ser, porque Jesús vive en nosotros. Amén. Entonces, todos estamos en este lugar porque nos hemos acercado, porque hemos conocido al Cristo de la gloria, este Cristo que vive, que es una realidad para todos nosotros. Y lo más importante, que Él comenzó la obra en cada una de nuestras vidas y esa obra la va a terminar y esa obra la va a perfeccionar y la va a acabar en nosotros. Amén. Dice, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Entonces nos ha dado un propósito. Él tiene planes con nosotros. Amén. Ahora tenemos que estar alineados también a ese propósito. Y ese propósito es que usted y yo compartamos lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que el Señor Jesús nos ha dado para poder dar a otros que hoy están tan necesitados. Amén. Dar de Jesús, testificar, pronunciar a Jesús, pero también de tu tiempo, de lo que Dios te ha bendecido en esta hora. El Señor nos llama a entrar a ese propósito, amén, que Él sea nuestro centro y comencemos a dar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado amor, demos amor, amén, aleluya. Él está con nosotros en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, el cuarto punto era, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Sí? El tercero era aceptar los hechos, ciertos hechos de la vida, aceptarlos. Amén. Lo segundo era, debemos mirar a cada problema como una oportunidad de parte del Señor para crecer y avanzar. Amén.
Y lo primero es confiar en el Señor. Amén. Primero, confiar. Segundo, los problemas son oportunidades de Dios para crecer y madurar, avanzar. Tercero, aceptar los hechos que nos suceden en nuestras vidas. Amén. Y el cuarto, Dios tiene un propósito. Y te vas a ir a casa con esta expresión: no te preocupes. Puedes levantarte en el nombre de Jesús. Miramos a nuestro hermano y le decimos: no te preocupes, mañana quiero verte acá. No te preocupes, mañana nos volvemos a congregar. Amén. Levanta tus manos, dile: gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su palabra? Oh, gracias, Jesucristo. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú no has cambiado. Tu poder no ha variado. En el nombre de Jesús. Y en esta noche, Señor, tu bendición sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Al salir de este lugar, tu paz sobre cada una de nuestras vidas. Y esta semana que debemos iniciar, Señor, la dejamos en ti, nuestras vidas en ti. Y tú nos vas a dar la gracia, la unción, la sabiduría, el discernimiento para poder conducirnos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar y saludar a nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. El pastor y la pastora están en Calafate por el cumpleaños de aquella congregación de la iglesia, pero ya están mañana con nosotros. Y bueno, todos los hermanos que quieran estudiar pueden anotarse. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.